Voy a utilizar este primer, esta prebase de ojos de NARS en barra, que siempre utilizo. Y de paleta de sombras voy a utilizar esta. Es una paleta que ya tiene un poco de tiempo conmigo y que quiero volver a utilizar. Voy a utilizar este color moradito que se llama Bien Fresco. Este lo voy a utilizar de color de transición. Estoy utilizando la brocha de Sigma E40. Desde la esquina del ojo, arrastrándolo hacia adelante. Y ahora con otra brocha voy a utilizar el color Cyprus Amber, el color más oscuro de la paleta, es que está en la esquina. Una cantidad muy pequeña porque está muy muy pigmentado. Voy a aplicar nada más en la esquina del ojo. Si ¿Sí ven qué pigmentado está? Nada más en la esquina del ojo y ahí mismo la difumino. Y con otra brocha planita voy a utilizar el color, se llama Antique Bronze. Este. Lo voy a aplicar en golpecitos en todo el párpado, empezando en el centro. Ahora con una brocha limpia voy a utilizar esta brocha de Dose of Colors, cualquier brocha que tengan para difuminar, pero que esté limpia. Voy a utilizar más color Bone Fresco, el moradito que utilicé de color de transición. Lo voy a aplicar arriba, abajo de la ceja, arriba de todos los colores que apliqué. Para juntarlos, lo voy a difuminar. Ahora me voy a delinear, me voy a hacer un delineado con este delineador de Stila. Y ya que apliqué todas las sombras, voy a utilizar desmaquillante de agua micelar. Esta es de Bioderma. Es el mejor desmaquillante, chicas, que puedan tener. Con este algodoncito, con esta toallita, me voy a quitar todo el exceso de sombras. Voy a aplicar un poco de crema de ojos. Voy a utilizar esta prebase de Bobbi Brown. Es una crema humectante especial para invierno y aparte es una prebase de maquillaje. Esta está súper recomendable para pieles secas. Todavía estoy utilizando la muestrita de base de maquillaje que me dieron en Sephora porque la quiero comprar. Pero todavía no me decido exactamente cuál voy a comprar. Y todavía estoy... Todavía estoy viendo si la compro o no, porque me gusta probarla varias veces para poder decidirme. Ahora voy a utilizar este corrector de Dior también, se llama Skin Corrector. Lo compré en el tono 1.5 neutral. Lo único que no me gusta de este corrector es su brocha, que está para mi gusto se me hace demasiado grande, ya que yo no aplico grandes cantidades en mi debajo de mis ojos.
Pero el corrector, la fórmula, sí, creo que sí está. Esta base en cámara se ve, siempre se ve más blanca, pero en realidad no me queda tan blanca, pero pienso que no es de mi color y no es una fórmula que así que esté fascinada con ella. Pienso que no la voy a comprar. Aquí le voy a dejar una foto de cuál base es. No se adapta fácil al tono de la piel. La voy a sellar la base con polvo translúcido. Voy a utilizar este polvo translúcido de Hourglass, que este sí me estoy enamorada de él cada vez que lo utilizo. La base de maquillaje dura mucho más y se ve más lisita la piel también. Me gusta aplicar en todo el rostro porque si se me ve la piel un poco más limpia, más lisa. Y voy a terminar de hacer los ojos. Voy a utilizar el color primavera, uno de los colores claritos de la paleta. Y con esta brocha que no suelo utilizar esta brocha para esta área, pero también se puede, es una brocha planita, también es de Urban Decay, se llama Miriam Eyeshadow 207. Es para aplicar las sombras, pero ahorita la mía la tengo sucia y no la quiero utilizar en esta área, aplicarle otro color. Voy a utilizar el mismo color que se llama Antique Bronze. Lo que tienen estas sombras que... Ahora voy a aplicar lápiz negro. Voy a aplicar rímel en las pestañas. En las pestañas inferiores a mí me gusta aplicar un rímel que ya esté, que casi ya no tenga, que esté más seco. Me gusta que las peine más en vez de dejar mucho producto ahí en el ojo. Ahora voy a continuar con el rostro. Voy a utilizar este bronceador que ya tiene tiempo conmigo y que ya no recordaba tanto que me gusta. Este bronceador de Physician Formula. Se llama Bronzer en Bronzer. Voy a empezar con la frente. A mí me gusta, ya saben que a mí me gusta aplicar más el bronceador en polvo que en crema. Con la misma brocha, ya saben que no me gusta utilizar a veces tanta brocha. Voy a aplicar en el área de la nariz para que se vea la nariz un poco más delgada, definida. Ya saben que yo no soy de hacer tanto el contorno de la nariz, contornearla así súper. No. Voy a utilizar el rubor de Anastasia, Peach Love. Voy a utilizar el color del medio. Voy a utilizar este también de producto de... Voy a aplicar en esta área el iluminador. Este no es un iluminador, así que digamos, uff, cómo se ve, ¿verdad? Pero sí se ve la piel bonita, iluminadita. ¿Sí ven? Voy a aplicar un poco en el centro de la frente. Este es que está en, es una brochita de Sephora, de la marca Sephora, en el número 62. Ahora me voy a aplicar pestañas postizas. Voy a aplicar estas de Kiss, la número 11. Voy a utilizar este pegamento de dúo. Me gusta aplicarlas con el este es el sacacejas que utilizo. Las agarro del medio. Dejo que se seque unos segundos, pero no, nada más unos segundos, no, que no se seque mucho porque después ya no la puedes mover en tu ojo para acomodarla. Ahora voy a aplicar un labial. Este lo compré en este trío, es de Pat McGrath. Es este cafecito. Es en el color Flesh 3.
No sé si este es realmente es el color, pero es lo único que dice. Como es maquillaje de fiesta, ahora me voy a aplicar este sellador de maquillaje. Es de All Nighter de Urban Decay. Yo no suelo mucho aplicar estos selladores, pero en las fiestas sí. Me gusta aplicarlo. Si no tienen esa paleta, pueden utilizar cualquier color que se les parezca. Cualquier color que esté semejante a esos, pueden hacer este look. No solamente tienen que tener esta paleta o este labial precisamente. Amores, esto ha sido todo. Espero les haya gustado este hermoso look de maquillaje que a mí me gustó mucho para las fiestas. Y denle me gusta si les gustó. Y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo video. Les mando que estén muy, muy bien y les mando muchos, muchos besos y abrazos a todas.